Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mira cómo hacerlo. En el video de hoy aprenderemos qué es un firewall, características, ventajas y desventajas. Son diversos los servicios de red que existen, pero la mayoría de ellos se integran a los determinados firewall. Y en este video en particular te voy a enseñar qué es un firewall, sus características, así como las ventajas y desventajas. Por lo que si quieres aprender acerca de esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como te mencioné anteriormente, los firewall prácticamente se encuentran en cualquier sitio. Y es que si has usado una computadora, seguramente conoces el término de firewall, y no es para menos, pues es un sistema de gran relevancia presente en la cantidad de sistemas operativos. Y claramente puedes activar y desactivar el firewall en Windows. Y de hecho en nuestro canal tenemos un video acerca de esto, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente acerca del firewall, cuáles son algunas de sus ventajas y desventajas. Y es que esta es una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas. Y es que déjame decirte que en resumidas cuentas, un firewall es un sistema de seguridad para redes, en la cual se evalúan los movimientos que pasan a través de una red, por lo que se puede considerar como una especie de muro que aparece para indicarnos que una conexión puede ser peligrosa. Y es que el nombre tiene mucho sentido, puesto que firewall en inglés podría traducirse como pared de fuego o muro de fuego, y es que este es el propósito de esta herramienta. Y de hecho el término firewall nace dentro de la jerga de los bomberos, quienes utilizaban la palabra firewall para referirse a una pared, cuyo propósito era contener el fuego de manera que no se siguiera expandiendo. Por esta razón en los sistemas de internet se utiliza este término. Pero ¿cuáles son algunas de las ventajas y desventajas al momento de utilizar un firewall? Y es que como ventaja principal se puede considerar que brinda la seguridad de la información que movemos a través de la red, ya sea algún archivo que va a salir de nuestra computadora o va a ingresar, para que de esta forma este tipo de datos no puedan ingresar directamente. También es una medida de protección para el ingreso de hackers. También se puede considerar como una de las principales barreras defensivas contra los virus, ya que primero deben superar el firewall antes de entrar en tu computadora. Pero, ¿cuáles son las desventajas de utilizar firewall? En algunas ocasiones puede verse reducida la velocidad, ya que como sabrás, esto va identificando qué se va moviendo en nuestra red, por lo que es común que ralentice un poco la velocidad. También nuevos virus son capaces de eludir a ciertos firewalls, por lo que algunos firewalls se pueden considerar como inútiles. También debes tener en cuenta que un firewall no reemplaza el software de antivirus. De hecho, es indispensable para instalar algún tipo de antivirus, ya sea gratuito o de pago. Y cuando hablamos de un firewall a nivel de hardware, déjame decirte que es bastante costoso. Y me estoy refiriendo a un dispositivo externo con el que vas a filtrar toda la información que viene de la calle. ¿Y tú? ¿Pudiste conocer un poco más acerca del firewall? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.